Oli, ¿cómo andan? Te vamos a pintar un mini tocador. ¡Oh! ¡No es super cute! Otro makeover, otro makeover. Unas capitas de blanco para empezar. Vamos a pintar y charlar un ratito. Sé que deben estar estresados, atareados, terminando el año, así que regalémonos un momento de desconecte muy merecido. Les voy a contar un secreto de este objeto que vamos a pintar. Hace ya varios meses hice una compra de varios objetos de madera como este, que son súper simples, pero si los pintás pueden quedar muy, muy lindos. Voy a empezar a marcar con un lápiz de color. Este consejo me lo dieron ustedes, gracias. A veces me olvido, pero si escucho sus consejos quiero que sepan. Quiero hacer piezas de rompecabezas. Hay un video donde hice un diseño de rompecabezas sobre unos zapatos y la verdad es que siento que podría haber quedado mucho mejor. Así que veamos si esta vez puede salir mucho más bonito el diseño. Otro consejo que me dieron es que si me equivoco puedo borrar con goma. Yo pensé que sobre la pintura no se podía, pero sí. Y la verdad es que es un consejo que te ahorra mucho tiempo. Así que gracias de nuevo. Cuestión, en ese momento estaba tan motivada con este canal y que estaba mejorando mi forma de pintar, que mi idea era pintarlos y venderlos en Navidad para que les lleguen el arbolito. Me hacía ilusión que tengan algo pintado por mí, exclusivo, porque ningún objeto sería igual. Uf, pero ahí vienen las inseguridades de nuevo, amiguis. Primero que si quería darles un resultado lo más lindo posible, iba a llevar mucho tiempo, detalle. Entonces sí, me atrasé entre que pensaba qué diseño le iba a hacer a cada uno y que algunos no me convencían. Ay, y después esa sensación de, ¿estaré lista para esto? ¿O tengo que aprender más? Les cuento porque quizás alguna vez se sintieron así como, ¿es suficiente o tengo que seguir esperando? La pregunta real es, por más que hagas todo lo que te imaginas que tenés que hacer, ¿alguna vez te vas a sentir lista? ¿Listo? Y si ya en ese momento tengo la cabeza en otra cosa, otro proyecto, no sé, son los fantasmas de siempre, ¿vieron? Así que decidí pintarlos como cualquier makeover, barnizarlos y a medida que los tenga listos se van a publicar en la tienda. No sé, voy a hacer esa prueba a ver si les llama la atención a ustedes, que es lo más importante después de todo. El año pasado les conté en un video de chismes que con un exnovio planeábamos poner una tienda online y al final no se dio porque no le gustaban mucho las cosas que conseguí para vender y qué sé yo. Y así fue como Anne se quedó con 1000 accesorios que no iba a vender por años. Qué triste. Pero en ese video ustedes me super motivaron a que los ponga a la venta. Lo hice y me fue bastante bien. Me sorprendieron porque todo lo que hago siempre tiendo a pensar que va a salir terrible. Por ejemplo, para el 2022 se acerca un proyecto en el que estoy trabajando desde el 2020 y me da pánico, amiguis. Es decir, cuando les cuente seguramente sea todo muy emocionante porque es un sueño cumplido para mí que nace de un sueño súper frustrado que mucha gente me dijo que no iba a poder ser, que nunca lo iba a lograr. ¡Ay! Favorito, elegir la gama de colores. Voy a usar algunos colores pastel y sumar un fucsia y un amarillo. Creo que va a quedar muy tierno. Entonces, no hay manera de que no sea emotivo, uno de los más importantes para mí, pero igual tengo pánico porque depende de su apoyo qué tan lejos me lleve. Obvio sé que me súper apoyan, me siento súper querida y hay mucha gente que quizás ya ni siquiera me ve, pero me recuerda con amor y eso para mí es lo más importante. Los últimos años fue difícil adaptarse a los cambios y al mismo tiempo cuidar mi salud mental. Tuve que tomar decisiones que sabía que quizás la mayoría no tomaría o muchos no me iban a acompañar en ellas. No hablo solo de seguidores, gente cercana también se alejó, eso dolió, pero fue como una buena limpieza de energías. No sé, amiguis, las redes te pueden confundir quiénes son tus amigos, si sos lo mejor o si sos lo peor.
pero tengo la paz de saber que solo tuve buenas intenciones y que hasta ahora vengo siendo fiel a lo que siento. Ay, perdón si me pongo densa, ¿eh? Igual, ojo, no es que no tenga nada más para dar, pero tengo la sensación de que estoy en un camino que no es el rápido, ¿entienden? Ni el que todos quieren. Pero es necesario para que todo valga la pena. ¿Se entiende? ¿O estoy siendo muy enroscada? Es que en serio. Les cuento todo esto porque amo charlar, divagar, pero también creo que en algún punto se pueden sentir reflejados, reflejadas. A veces me cuelgo hablando con seguidores en Instagram que me comparten sus frustraciones, los malos momentos que pasan. Y no sé si yo pueda hacer algo, pero hace bien descargarse, sacarse mochilas un rato. Porque siempre va a haber una parte del mundo que te va a decir que hay cosas peores y que tus sentimientos no son válidos. Entonces noto que hay mucha gente que siente culpa por sentirse mal. Y eso me suena como súper doloroso. Lo he sentido varias veces, es horrible. Ay, un súper trabajo pintar pieza por pieza y después retocarlas, pero todo sea porque quede decente. Para el cajón y la parte del espejo solo usé colores pastel. El diseño es así, descontracturado. No quería que todas las piezas sean perfectas en tamaño, bueno, ya saben cómo hago las cosas. Muchos retoques, lijé algunos excesos de pintura y por último puse una capa finita de barniz para dar un poco de brillo. Creo que quedó genial. O sea, a mí me encanta. Me encantó la gama de colores, siento que el fucsia y el amarillo resaltó muy bien todo lo demás. En caso de que lo publique en la tienda, solamente va a haber una unidad. Así que si les interesa, apúrense. De todas formas, también van a estar las sanluquitas este año. Llegué para Navidad, amiguis. Siempre quiero llegar con las sanluquitas a Navidad para que estén a la venta. Y este año sí. Así que es otra forma de apoyar este canal. Muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Cada like, cada comentario. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. Díganme en los comentarios qué les pareció esta idea. A mí, la verdad que me encantó. Le puse muchísimo amor. Así que muchas gracias por estar ahí, recuerden seguirme por todas mis redes, TikTok, Instagram, Twitch, para seguir en contacto. Y recuerden que los quiero muchísimo. Nos vemos muy pronto en otro video. Adiós. Chaito.